Bueno, la práctica que tenemos acá es Karate Do, el estilo de la escuela es Judokai. Practicamos martes y jueves, el horario es a las 6, los chicos de que tienen desde 5 a 9 años inclusive, y a las 7, los más grandes, que tienen de 10 a 3, el grupito que estamos manejando. Y después a partir de las 8 y media, adultos. Me contaba que siguen recibiendo chicos. Sí, seguimos recibiendo, tienen que pasar por secretaría y se inscriben, normal, le pedimos certificado de actitud física. ¿Los chicos rinden también? Sí, tenemos exámenes que son semestrales, a fines de junio, principio de julio el primero, y así van avanzando de categoría, y después en diciembre tenemos el segundo examen anual. Así que los chicos se preparan más que nada para rendir esos exámenes. Sí, hacemos un poco de todo, más que las técnicas físicas y el entrenamiento, también tratamos de inculcar mucho los valores nosotros, porque al ser una práctica oriental, tomamos mucho lo que es la filosofía de los japoneses y inculcamos valores como el respeto, la constancia. Sí. Más allá de lo que es el deporte en sí, lo que es el arte marcial, también es parte de la disciplina un poco. Claro, la disciplina es algo fundamental. Chicos, ¿desde qué edad me estaba diciendo que reciben? 5 años. 5 años. 5 años. ¿Se acercan acá? ¿Necesitan traer algo? No, ropa cómoda, más adelante para los exámenes se verá el tema de la ropa, con ropa que le sea, digamos, sencilla, por si se rompe algo, y después que le quede cómoda para la práctica. Perfecto. Santi, entonces repetimos los días que se encuentran aquí practicando, todos aquellos que se quieran acercar, ¿cómo pueden hacer? Martes y jueves, a partir de las 6 de la tarde, a las 5 yo ya estoy. Así que el que quiera venir a averiguar algo, ya sabe, a las 5 hasta las 10 de la noche me quedo.